cuando más me he sorprendido ha sido ganar la primera carrera, cuando donde más me jugaba el campeonato, porque bueno, yo a la gente le decía que en la primera carrera iba más a asegurar que a otra cosa. Pero ha habido un momento, cuando quedaban 4 vueltas, que se me ha olvidado lo del campeonato y como todos los pilotos, pues al final queremos ganar. Entonces, cuando quedaban 4 vueltas, que de hecho ha sido más pensar en terminar la carrera e intentar ganarla que en el campeonato. Y luego, cuando he pasado meta primero, digo, el campeonato. Pero estaba más feliz por haber ganado la carrera y luego, cuando ya he pasado, pues ya me he acordado del campeonato. Proclamarte campeón ganando una carrera no es fácil tampoco, entonces creo que ha sido bastante bonito. Cuando pasé meta el año pasado estaba muy triste porque no sabía qué iba a hacer este año. Al final Jaime, Laglis, todos me apoyaron y me ficharon para correr este año y creo que ha sido una de mis mejores opciones. Cuando cogí la KTM viniendo de Honda estaba un poco asustado porque todo el mundo me decía que iba a ser difícil. Y ese fue el peor momento en el que estaba como más negro, porque no lo tenía del todo claro. Pero poco a poco creo que hemos conseguido, yo creo que más de lo que nos esperábamos. Aparte del equipo, también tengo que decirlo sobre mi familia, porque al final creo que mi familia siempre ha estado ahí en los momentos malos y no tan malos. Y luego en el equipo, pues al final estaba un poco asustado porque estar varios años en otro equipo y luego entrar en este, al principio iba un poco perdido. Y muy como un escudo, no me dejaba ser cariñoso con la gente. Cuando ya empecé a conocer al equipo, el que más aprecio para este año, pues creo que ha sido mi técnico Pedro, que al final es el que más me ha ayudado. Es que los nombraría a todos, porque al final todos, mis mecánicos, Efren, todos, incluso la otra parte del equipo, pues todos han sido bastante buenos. Entonces no puedo decir nada malo de nadie y bueno, pues de todos. Jeremy ha sido un piloto que entró con una separación al tema humano. Entonces nosotros como equipo, yo como representante del equipo con la cara que pongo al equipo, pues al fin y al cabo lo que hemos hecho es arroparle, darle ese cariño, esa protección para que se sienta a cómodo y a gusto encima de la moto. Entonces lo que nosotros hemos hecho al fin y al cabo, el equipo de Laglis, es darle todas las armas que tenemos nosotros para que pueda luchar. Todos somos uno y él se ha sentido cómodo con ello y se ha dejado llevar. Ese piloto cuando se sube a una moto y ve que su moto está siempre igual, pero tiene un detalle, tiene un cariño, tiene un mimo. Y eso él lo ve representado fácilmente, lo ve porque la moto está cuidada, está dedicada a la pegatina, está todo está nuevo, siempre. Y a cualquier error, pues lo sabemos antes nosotros que el piloto. El piloto nunca se da cuenta porque nosotros cuidamos mucho todo ese detalle para que el piloto se sienta cómodo. Esa falta de creencia de sí mismo se la hemos quitado y lo único que le hemos hecho al final es que se sienta cómodo cada carrera, que lo disfrute y que se sienta arropado, que cuando haga un mal resultado, haga un mal entreno, que no se preocupe de ello, que nosotros estamos aquí, que todos somos uno, cuando falla él, fallamos nosotros y cuando gana él, ganamos nosotros. La labor de Coach, además de lo que todo el mundo conoce, que es el poder asesorar a los pilotos, va un poquito más allá en el sentido pues, de también motivarle. Tratamos de poner cada persona del equipo su granito de arena y bueno, al final no es algo que el Coach en este caso decida, ¿no? Es un poco lo que se decide también internamente a nivel técnico, entre el grupo que formamos, el staff técnico del equipo. Yo creo que era evidente, y nosotros lo vimos, era un piloto que llegó al equipo de una manera un poco a la defensiva, algo que dentro del equipo se vio rápidamente, pero nosotros ya sabemos la manera de trabajar que tenemos, arropamos muchísimo al piloto, lo hacemos sentir en una familia. Jeremy empezó a encontrar bastante a gusto muy pronto porque vio la clase de gente que éramos. Y creo que durante este año ha habido un punto de inflexión importante después, quiero recordar, de la carrera de Le Mans, en el que él empezó ya a confiar ciegamente en el equipo. Es un piloto que no pierde los papeles con facilidad y luego es un piloto que para mí tiene muchísimo carácter, pero es una persona muy receptiva en el momento de enfriarse un poco y recapacitar, y ese es el momento álgido, el momento fuerte de Jeremy. Y creo que este año lo hemos tenido todo y bueno, su resultado es la guinda al pastel, pero creo que es fruto del trabajo de todo el staff técnico. Al final para el año que viene ya está anunciado que doy el salto al Mundial con Gresini. Creo que va a ser una aventura nueva,
Al final es una ilusión que tienes desde pequeño estar en un mundial, competir en ello. Y al final, pues como cada piloto, yo creo que al final es ganarlo, pero bueno, yo creo que va a ser un poco difícil al principio, pero ¿por qué no algunas carreras intentar luchar por un podio? Ganar el campeonato creo que ha sido lo más bonito, porque al final lo hemos hecho todos juntos y ha sido para enmarcar. Pararme en la curva 2, poner el 1, cambiarme el casco, una ilusión que tienes siempre después de ganar un campeonato, pues yo creo que también eso me ha hecho muy feliz.